Este tipo de cuentos tiene una particularidad, y es que cuando uno termina el cuento, se siente como... Sí lo sienten, ¿no? Bien. Recordando la academia, mi querido compañero, recordarás tú cuando el profesor decía: el gasto cardíaco es igual al volumen eyectado por la frecuencia cardíaca al minuto, lo cual es inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Uno siente que hay sabiduría detrás de esas palabras, pero que esa sabiduría no será para uno. Esos son los cuentos de Pasa el Viento entre el bambú. No, a ver, ¿has practicado capoeira? ¿Sí? ¿Alguien ha practicado capoeira alguna vez en su vida? Y ha renunciado a la misma, ¿cierto? Cuando uno inicia a practicar capoeira, y entonces uno empieza, al otro día le duelen músculos que uno no sabía que tenía. Esos son los cuentos de Pasa el Viento entre el Bambú. Termina el cuento y uno dice: así. Está bien. Si tú quieres la mano de mi hija y todo lo demás, tendrás que atravesar una prueba. Tendrás que ir corriendo por toda la muralla china desde su principio hasta su final en tan solo 2 días, armado solamente con un escudo y con un saquito de uvas pasas como único alimento. Y el guerrero dice: panas que sé. El guerrero comienza la carrera. El corazón late a prisa. Y el guerrero se trató de levantar del piso, pero la flecha se había astillado, el veneno empezaba a circular por su carne y se dio cuenta que no podía caminar más. Y ahí, desde donde estaba, el guerrero alcanzó a ver el final de la gran muralla china. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso de que uno la ve allá y que uno está acá y que está allá y que uno está acá, como ver a la exnovia en Facebook. Esto era un amor prohibido. Los que estudiamos en la Nacho sabemos que eso es más o menos como tener novia en el externado. Sí, las amigas, ay no, o sea, ¿estás saliendo por más sin carro? No, guaca. Más o menos, una vuelta así. ¿O no, Pablo? Era un amor prohibido. Ejemplos de amores prohibidos: meterse con la novia de un amigo, con la esposa del hermano. ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? La mujer de un policía. La mujer de un policía. Eso no es prohibido, es un deporte de alto riesgo. Por eso, eso es como una guayaba a mediodía. Madurita, fragante, que invade todo, todo,
todo con el aroma y uno siente como que la guayaba le dice: muérdeme, mami. Sí, era esa mujer. La guayaba. Sí, sí, sí. Ya tienen una nueva cosa para decirle a una chica, ¿no? Ahorita estás como una guayaba madura. La cosa es que el guerrero tenía que escoger entre una de las dos cajas sin saber en qué caja se escondía qué cosa. Si escogía la jaula del tigre, pues paila. Si escogía la jaula de la mujer, uy. Se tendría que casar inmediatamente con ella. Cosa que en realidad no era un castigo. Pero es que el rey era un tipo sabio y sabía que si mataba al guerrero, su hija nunca lo iba a perdonar. Y otra característica que tienen los amores prohibidos es que uno no los puede prohibir mucho, porque más bacano se vuelve. Así que tenía que hacer que el guerrero mismo escogiera su destino. O casarse con la mujer, o convencer al tigre de que se casara con él. Si ustedes han amado a una mujer, saben que no hay mejor forma de amar a una mujer que convertirse en agua. Porque el agua la recorre milímetro a milímetro, poro a poro, recorriendo todos esos lugares que uno no sabe que están allí. Si uno ha de amar a una mujer, tiene que convertirse en agua. Tiene que convertirse en el cuerpo de ella, ser contenido, abrazarla completamente. Como dice esa canción: quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Y así literalmente vos caminas por tu cuerpo como agua caliente. Y lo más bacano del caso es cuando ella se echa champú. Porque vos te volvés una cosa así espumosa y fragante, viscosa todavía, que la recorre por los lugares que uno no sabe que están allí. Sí que lo conoce. No es tan rico. Y te vas acumulando ahí abajo, en la tina. Y te vas dando cuenta de que ahí en la tina hay un cauchito y una cadena. Y que en algún momento ella va a jalar la cadena. Y que vos ahí, acumulándose a sus pies, ella se está enjuagando de vos. Ahora la ducha y te está escurriendo, parce. Te está escurriendo y vos tratas de agarrarte de los pelitos de alguna cosa, pero nada. Vos estás siendo enjuagado de ella y vos le decís que no, que pilas, que no lo haga, que por favor no lo haga. Pero de tu voz lo único que se alcanza a escuchar son las burbujas. Y estás ahí y anticipas lo que ella va a hacer. Va a jalar la cadenita, va a quitar la chupa y te va a mandar a la alcantarilla, o sea, te va a mandar a la mierda. ¡Ey, esto no es justo! ¡No estábamos tan bien, pues! ¡No estábamos tan bien! ¡Vos no te acordás de cómo agua caliente! ¡No te acordás! ¿Por qué me vas a hacer esto? ¡No me mandes a la mierda, por favor! Pero ella no te escucha, ella se sigue enjuagando de vos, y en un momento, mete la mano, jala la cadenita, y entonces vos te vas a la puta mierda. ¡Gritás y gritás y gritás! Pero lo único que se alcanza a escuchar de tu voz es el... Y dando vueltas y vueltas y vueltas mientras gritas que no, que no, que no. Gritando y dando vueltas. Gracias por los efectos de sonido. Te caes de la banca del parque. ¿Te acordás de la banca del parque donde fuiste a caminar? Te levantas y te das cuenta de que todo eso fue un sueño. Que afortunadamente todo fue un sueño. Que desafortunadamente todo fue un sueño. Pero al final aprendiste el verdadero significado que tiene tener un sueño húmedo.